Luda, ¿cómo estás? Gracias, Marte. Bueno, ¿todo tranquilo? La verdad que vos de esto sabes mucho. Servir inspira y limpiar el bosque es una buena noticia también. Es una actividad latinoamericana que se hace el próximo domingo desde las 4 de la tarde, también aquí en Pinamar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Salió así la charla con Cristina Poco, que es la responsable del Arte de Vivir, que es con la causa. Y digo, bueno, cuando hacemos algo, y justo tenía el proyecto este, y digo, bueno, vamos a hacerlo ahí en la esquina de Martín Pescador y Eneas, donde está la sede, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a limpiar el bosque donde se hace la búsqueda del tesoro, ¿eh? Así que todos los que tienen interesado, que vengan a pasarla bien, y después va a haber una meditación que van a hacer las chicos del Arte de Vivir. Así que bueno, está buena la causa. Ah, está buenísimo, bien, bien ahí. Sí. Bueno, cada bosque necesita un poco de mano, claro, humana para limpiarlo, ¿no? Donde uno va, no solamente la playa, necesita obviamente de este voluntariado que se va a hacer en distintos lugares de Latinoamérica, y Pinamar tendrá su sede también el próximo 28 de octubre, en ese bosque que está justo enfrente de la sede de Ayudarnos a Hacer Bien. Justo enfrente, ¿no? Sí. Sí, queda justo ahí enfrente del Club Pinamar, justo ahí, donde ese ya de 7 búsquedas del tesoro hicimos ahí todos, claro, los años. Así que, digo, qué mejor hacerlo ahí, en este espacio, que bueno, que es este parte del Pinamar 69, pero bueno, de alguna manera vamos a limpiarlo un poquito. Y colaborar. Pupi, digamos, técnicamente hay que llevar bolsas de residuos. Contanos un poco cómo va a ser. Sí, bolsas de residuos, tiene que traer algunos guantes, y sí, vamos a juntar toda la basura que haya tirada por esos lados. Claro. Así que bueno. Imagino yo que se van a topar, lamentablemente, con vidrios. En ese caso, ¿qué tiene, claro, que llevar? ¿Cajas de cartón? Sí. Sí, hay que llevar las cajas de cartón. Seguro vamos a tener un tacho, vamos a tener unos tachos ahí para juntar la basura. Y bueno, y sí, lleven algunos guantes. Y bueno, la verdad que hacer la actividad está linda, es un poco, sería agradable que puedan venir con los chicos algunos, ¿no? Y pueden, para que los chicos también vean la acción, y ya de alguna manera es como un mensaje también, ¿no? De poder cuidar el bosque. De concientizar, por supuesto, de los más, claro, chiquititos, claro, a que esto lo tenemos que hacer entre todos, porque no una persona está reservada a este tipo de actividades, así que nada mejor que limpiar nuestros bosques. Munidos de bolsitas, si se puede, con guantes, cajas. Imagino yo que, si se puede, esto irá a parar ¿a dónde? ¿A las islas ambientales, en el caso de vidrios o plásticos que pudieran encontrar? Sí, justamente ahí al lado de donde está la sede tenemos algunas islas que de cartón, plástico, vidrio, así que seguro vamos a separar si hay, y bueno, vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Pupi, muchísimas gracias como siempre por atendernos y bueno, estar al servicio de la comunidad. Servir inspira, así que esperemos que toda la familia esté presente allí en el lugar el próximo domingo a las 4 de la tarde. Bueno, dale, gracias a Oscar, Marcelo, la verdad un gusto. Así que sí, te espero el domingo. Allí estaremos. Está cerquita. Gracias, bueno, gracias, gracias. Dale. Pupi Cáceres, de Ayudarnos Hace Bien, bueno, invitando a toda la comunidad, a toda la familia. Oscar con bolsita en mano, cajita, para juntar y limpiar nuestro bosque, que está justo enfrente de la sede de Ayudarnos Hace Bien. Bueno, hay que limpiar nuestros bosques, nuestra playa y también nuestra alma. Claro que sí. Buenísimo, Oscar. Muchísimas gracias. También espera. Hasta luego. Ya estamos con los chicos de UADE Pinamar, que están promocionando por todos los medios el Punto Naranja, que se llevará a cabo en UADE Pinamar el 25 y 26, en horas nada más. Power.